Hay muchos casos de COVID-19 detectados en el municipio de Gaspar Hernández. Hay por lo menos 3 personas que han fallecido bajo sospecha del COVID-19. A uno de ellos le hicieron la prueba y salió positivo. Es el doctor Isaías Santana. Lo que nosotros quisiéramos es que más de 12 casos que han sido reportados en los diferentes laboratorios para que le puedan hacer la prueba, se agilicen esas pruebas. Porque hay un estado de pánico en Gaspar Hernández. La gente quiere que la autoridad vaya en auxilio del municipio. El hospital está en condiciones deplorables y no hay medicinas. De manera que lo que estamos pidiendo al ministro de Salud, que conoce muy bien a Gaspar Hernández, al director del Servicio Nacional de Salud, al licenciado Gustavo Montalvo, que vaya en auxilio con carácter de urgencia de un municipio que hoy presenta un subregistro en cuanto a casos del COVID-19. Porque el reporte oficial que se está dando todos los días no tiene la realidad de la provincia de Payá y mucho menos del municipio de Gaspar Hernández. Actualmente hay más de 10 personas internas, algunas de gravedad, en diferentes centros de salud de Moca, de Santiago, de Puerto Plata y de Gaspar Hernández, y ninguno sale en el registro oficial.